Tengo carro sardina. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero miren a quién traigo aquí. Hola, Wolfy. Hola, Wolfy. 11 perritos y un humano en un carro. Amigos, bienvenidos a tu canal de Benji y sus amigos. Estamos aquí, me traje la manada al terrenito porque teníamos ganas de pasear. Y estoy feliz porque vinimos y les quiero mostrar algo muy especial. Es el día, ¿qué día será? Es el día 22, 23 de que este niño, bebé Wolfy, tuvo su cirugía el 6 de diciembre fue, creo que hizo 28 de diciembre. Y estábamos felices, lo traje por primera vez a conocer el terreno. Tengo miedo de bajarlo porque pues le hablé al veterinario, pero no me contestó que si ya lo podía traer. Él me dijo que mínimo 15 días de reposo, máximo 30, van 22, 23 días, así que lo voy a bajar. Bueno, antes de bajarlo quiero mostrarles el otro invitadillo que tenemos aquí. Vente, cabris. Cabri, cabri. Que tenemos al cabri, también vino a rehabilitación con la manada, así que me lo traje al terrenito para que se rehabilite, conviva con la manada, con la naturaleza, sea perro como el Benji. Ahorita lo voy a inflar su alberca, aunque la atropellé, pero ahorita vamos a ver si funciona. Le voy a poner agüita. Y amigos, ya lo voy a bajar. Lo voy a bajar, pero con cuidado. No quiero que vaya a saltar desde esa altura. Y va a ser su primera vez de salir de la cueva. ¿Verdad, Wolfy? Salir de la cueva, Wolfy. Bella, estás tapando la cámara, bella. ¿Qué pasó, Mati? Ay, Mati. Mati se quiso subir, ¿sí vieron? Y se pegó. Pero bueno, voy a bajarlo despacito, lo voy a llevar a explorar despacito. Y ahorita que ya explore un poco y se calme un poco, ahorita lo suelto. No sé cómo vaya a reaccionar de se ponga a correr, se ponga a saltar o no sé. Pero miren, ya el cabri ya anda haciendo de las suyas ahí. Está tomando agua, pero ya se le tiró el agua al alberca, que está toda rota. Y vengo con toda la manada, y vienen conmigo todos, cabri, incluyendo el cabri. Y lo que vengo es que él explore, que sepa dónde vivimos. Ahí anda Linda, poniendo el ejemplo. Voy a cerrar esta llave. Espérame, Wolfy, por acá. Vente. Ajá, vente por acá. Vénganse por este lado. Vamos a llevarlo a explorar un poquito. ¿Qué onda? Ahorita lo suelto, no se preocupen, nada más quiero que explore un poco. Te voy a soltar un ratito, a ver qué sucede. Creo que todo va a estar bien. Esperemos que no se aloque mucho. Que es libre. Libre. No te vayas lejos, Wolfy. Vete a explorar, todo el terreno está cerrado, no se preocupen. Y el único que cabe es el cachondillo ese. Miren, amigos, nomás lo solté y fue a hacer lo suyo el Wolfy. Es un perrito especial. La verdad que sí, es muy, muy buen perrito. Acá por acá también hicieron de las suyas. Creo que hasta ya lo pisé. Chino, ni modo. Benji, disfruta la vida, Benji. Bien hecho. Rota y toda la alberca, pero... Uy, ya viene corriendo. Vamos a ver qué hace. Apoya muy bien su pata. Caminar es un poco chueco su caminar, pero... Supongo que es normal, porque una patita le quedó más corta que la otra, aparte no está derechita. Wolfy, por acá. Lo vas a explorar, te digo, el terreno está totalmente cerrado para él, no cabe por ninguna parte y lo necesita, él lo necesita, allá va. No saben el gusto que me da ver esto, verlo libre, verlo explorando, y verlo vivo después de que, después de lo que sufrió, de verdad que después de lo que sufrió en las calles, y es un logro, es un muy bonito logro ver esto, y aún me da miedo su patita, pero anda ahí como si nada, ya le dio la vuelta a todo el terreno, se fue por allá y luego le dio vuelta por acá, y ahorita se fue por acá por este lado, y se fue por allá a explorar, y estoy feliz, amigos, de verdad que no sé cómo explicar mi felicidad, estoy pleno, es que es una misión cumplida. Wolfy es una misión cumplida. Allá está el buen Wolfy, ahí anda explorando solo, nadie lo está molestando y él solo quiere ser perro. Le hacía mucha falta después de estar 2 meses encerrado en el cuartito, en la lavandería de mi casa, y me siento feliz. Les quería mostrar esto, está genial, está genial. ¿A poco no? Coméntame aquí tú qué opinas del caso del buen Wolfy. Allá va. Me preocupa de repente porque hay piedras y de un mal pasillo. Hoy te iba corriendo, o sea, así como que, déjame les explico, como así, o sea, con 2 patitas y ahí está tomando de la fuente, está explorando, está haciendo perrito. Bien, Wolfy, mírenme cómo corre, ya puede correr. Un poco a Linda, si lo hubiera metido yo desde un principio así sola, no fuera así. Bien, Linda. Eso es lo que me preocupa a mí, que haga Wolfy. Y ahí está observando nada más. O sea, que corra así a toda velocidad, pero esperemos que no se una. Está bien que observe, pero me da miedo. Que se participe de esa manera el Wolfy. Gabri, ¿tú no vas a participar en los juegos de los perritos? Estamos perritos, 100 perritos. Bien, Albert, bien, Albert lo sabe. Bien, Linda. De pasada me meto a la alberca. Wolfy. Ya empezó a correr. Eso es lo que me preocupa. Wolfy, ven. Oye, ven. Tranquilo. Híjole, amigo, no sé qué hacer, no sé si dejarlo o mejor no, no, despacito. También es muy importante para la integración de la manada, que él juegue con ellos, es muy importante para que se integre. Hay algo que es un bueno. Tranquilo, Wolfy, sí puedes correr, pero de a poquito, chaparro. Es que nos da miedo, da mucho miedo que vaya a pasar algo. Son perritos felices allá, Wolfy. Así que corre, está bien a esa velocidad, pero ya a la velocidad que corre, Linda. Está rico el agua, Linda. Bien, Linda. ¿Qué es? Está como que tapando la burbuja. Aquí no. Qué hermosura ver esto, seguro que sí. Me encanta subir este tipo de videos, amigos, porque sé que nos hacen feliz a todos. Híjole, no, hombre, Wolfy. Allá ya soy un cabri. Despacio, Lindy, él es más chiquito. Miren el pozo que hizo Linda ahí. A todos les gusta el pozo. ¿Te gusta el pozo, Wolfy? Sí, porque es tierrita. Lodito, van a ser lodito. Está buena la manada feliz. 11 perritos felices, todos rescatados de la calle. Me encanta esto. Encuentra la piedra, dámala, búscala. Aquí, búscala aquí. Búscala. Búscala, Víctor. Busca la piedra, Víctor. ¿Dónde está? Así es como rompió todas las demás albercas inflables, haciéndole así, no con una piedra, pero ya le encanta hacer eso. ¿Cómo ven al buen Wolfy? Me parece que es una buena rehabilitación, me parece que está bien. Ya tenemos un buen rato aquí y no se ha cansado de explorar. Y les quería agradecer por estar aquí viendo este video. Gracias por seguir a la historia del buen Wolfy. Es una bonita historia, una bonita historia. El perrito estaba en la calle y tenía la patita muy mal y ahora está aquí celebrando la vida con nosotros en familia, porque somos familia perruna y familia humana. Allá está, como que se quiere meter a la alberca. Estoy feliz de estar aquí. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, es gratis. Y si ya te suscribiste, pues ayúdanos compartiendo, puedes compartir y eso ayuda a que YouTube nos sugiera y crecer el canal, y con eso podemos ayudar a más animalitos como el buen Wolfy. Si te gusta lo que hacemos, danos un like. Gracias por ser parte de esta hermosa familia. Wolfy y la manada, te agradecemos por estar viendo este video. Te agradecemos de corazón por estar aquí con nosotros, siempre acompañándonos y apoyando. Gracias a los que donan para poder ayudar a más perritos que están sufriendo en las calles. Y nos vemos pronto. Bye.